Primera vez los voy a llevar a la escuela. Bien dormidos. Ya se levantó Renata. Buenos días, mami. ¿Está bien? ¿Estás contenta? Vamos a llevarla a la escuela. Vámonos. Vamos por eso. Ahí los grabo al rato que los lleve. ¿Ya estás lista, mami? ¿Ya estás lista? Vámonos, pues. Dile a tu mamá que te peine. Para mi mamá me lleva. El Emilio los baja. ¿El Emilio los baja? Yo los voy a bajar ahora, ¿ok? Pero con la puerta está abierta. Yo los voy a bajar ahora, ¿ok? Ve, enséñale la tarea, papá, corre. A ver, déjame lo que sea tu tarea. Saluden, gente, saluden a la gente, niños. ¿Ya saludaron a la cámara? Sí, a Renata. Grítenle, pues, buenos días a todos. Grita, tata. ¿Y qué es pantalla? ¿Quién nos va a recoger? Ah, ¿su mamá o yo? ¿Quién quiere? Tú. ¿Quieren que yo venga por ustedes? Sí. Ok. Ya los bajé a las princesas. Allá van. Vomitando, vamos. Mari, no haces ni un pinche desayuno o algo, Mari. Yo no te dije que te pasé desayuno. ¿Qué te crees o qué? Mejor me hubiera casado con una paisita de volada, pinche desayuno. Tortilla hecha a manos. Si me hubiera casado con una vieja, tuviera en chinga llevándome a desayunar. Yo me tuviera una tole ahí, va. Tu tole, pero me tuviera bien dormida porque estoy trabajando. Te hubiera hecho tortillas, mira. Pues sí, allí, ¿cómo la tendrías a la pobre? Pero por qué te hizo. Tampoco así son los de Tijuana. ¿Cómo le hacen desayuno a su marido? No, porque les compran. Si no, les llevan a comprar. ¿Eh? Las llevan a comprar, las llevan a. Día que me hagas un desayuno, un día que descanso. No, porque el único día que descanso, bueno, si trabajara, anduviéramos comprando, ¿no? Qué huevona. Que me van a hacer todo el tiempo, ahí que es. Pago para que las hagan. ¿Eh? Me pagara para que las hagan. ¿Ya escucharon, Rosa? ¿Qué? ¿Cómo ven, Rosa? Ah. Ay. ¿Esa cree que me? Pues aquí vamos, ya vamos a ir a dejar. El Emilio se va a hacer un físico, creo. ¿Va a hacer el físico, no? ¿Se acuerda que me?
aquí la Mari ya quemándose de que no hace nada. Vamos a llevar al Emilio. Pues tú me estás diciendo que tuvieras que la paisa que te hubiera hecho, pues. Vamos a llevar al Emilio al físico, y luego a la escuela, y luego que la Mari se va a pichar el desayuno. Ya que no hace desayuno en la casa. ¿Cuál? Págalo tú. Tú sí que te quedaste, yo no. A llevar al Emilio. Pues aquí voy a dejar al Emilio a la escuela porque lo llevamos a hacer el chequeo físico. Ricos ni más pobres. Hoy nos toca cagar en casa. Ni ricos ni pobres, pero felices. Adiós, Emilio. Ya va por eso. Ay, el Emilio. Ay, ya llegamos aquí a la tienda, raza. Una tienda aquí por la casa mejor. Vamos a desayunar a casa algo sencillito porque no estamos para gastar dinero ahorita. YouTube. ¿No, Mike? No. Yo pibé. ¿Tú loco? Uy, el vampirito. Aquí estamos, raza. Pues ya está. A ver qué vamos a agarrar, una sodita, aunque sea. O un huevito para hacer unos desayunos. Qué humilde eres, Miguel. Ya salimos, gente. Agarramos carnitas para comer. Vamos a la casa a comer y a ver si le hago el carrito ahora, porque mira cómo está el pinche carrito. Que ya llegamos, señores. El queso para el bistec al rato, una tortilla de harina para el rato, aguacatito para el rato, un jalapeñito para el rato, una bolsa de tortilla para toda la semana. Y la carnita para ahorita. ¿Quieres frijol? ¿Arroz? ¿Carne? Échale el plato, Mike. Me gusta más. ¿Te gusta más? No. No. No quiero salir. Yo trabajar, Miguel. ¿Eh? Te paro. Pues sí, Miguel, yo hasta ahora estoy dormida, no estoy comiendo. Ahí está, raza. Ahí está. Nos vemos al ratito. ¡Vamos por Renata! Vente. Father, you have to talk. Oh, sorry. This is that's first okay. Oh, it's okay. It's okay. Okay, she did good today. Yeah, thank you. Have a nice day. Wow. Yeah, Mike. Careful.
Ya venimos, aquí vinimos por Renata. No corre, papi, vente para acá. Vente para acá, viene el carro. ¿Podemos subir aquí? Sí. Despacito, no corran, no corran. Mike. Mike. Ya venimos. ¿Estás escondiendo porque vine o no? Mike. Hoy ha venido por Renato, señores. Como pueden ver, aquí está la escuela. Y el parque está ya cruzando. Ahí está. Sí, ahí está el carrito. Ahí está el carrito. Nos vamos a esperar aquí un rato porque la línea sale en una hora. En una hora sale. Y en lo que. En lo que duerma mi esposo un rato, a gusto. Porque ya es la que ella la que trabaja y viene por ellos. Es una chica, pero hoy ando aquí yo. Vamos a ir al parque un rato en lo que salga la línea. En una hora sale la línea, ¿va, Renata? ¿A dónde sale ella? ¿A qué lado? Ahí hay otro lado. Allí, okay. Y ahí está la bocana. Ahí está. Ok. Hombro. No, tata. ¿Cómo te fue la escuela, mami? Chingón. ¿Te echaste ganas ahora o no? Todavía. ¿Sí o no? ¿Le echaste ganas al estudio o fuiste a comer? Fui a comer primero. ¿Fuiste a comer primero? ¿Qué comiste ahora? Pizza y chocomil. Pizza. Y ahí estoy yo. Tomé chocomil y tomé. Comí tarde y comí pizza. ¿Sí? Ajá. Tu papá. A ver, tu niña. Ahí anda mi Renatita. Quién sabe cómo se entiende, pero. Ahí anda. Y el mail la dejaron solo. Pinche Renata, dejó a su hermano solo. ¿Te dejaron solo, papi? ¿Te dejó solo tu hermana? Anda la Renata con unos amigos de la clase. ¿Por qué dejaste solo tu hermano jugando? Cabrona. Ya se llegó la hora, raza. Vamos a ir por la lina. Allá están los vasos, allá sale ella. Vamos a ir allá. Vámonos. De aquí vamos a ir a Salina. Saluda. De aquí vamos a ir para la casa. Ay. Dile hola, mami. Bueno, vamos, Rosa. Vamos a ir para la casa ya. Ahí está la Lina, el Mike y la Renata. Y ahora vamos a ir por el Emilio. Sale más tarde ya. Sale, pues. Ya estamos aquí en la casa. Ya mi señora está descansando un rato. Está descansando, ya nosotros aquí viendo una película. Disfrutando una paletita con los morros. Ah, Lina, una paletita para la calorcita, mami. ¿Algo bien o no? De cherry con mango. Sí. Wow. Mi familia está en Florida y yo en Nueva York. Qué bule, en Florida. Sale para Rosa. A ver eso, ¿eh? Ya acabamos de cenar, Rosa. Ya es tarde. Y las niñas están comiendo su verdurita. ¡Eh, Renata! Mira, wow. Ya quedaron bien dormidos. El Mike quería su Starbucks, pero ya. Ay, quedó bien dormido. Ya fuimos por el Emilio. Ay, que viene dormido también, era. Y no se acerca aquí enfrente. Saluda, Emilio. Siempre tiene que saludar a la gente. Bueno, mi amor, Rosa. Ya la María se vaya a trabajar ahorita. Y según nosotros, íbamos a ir por un Starbucks del Mike.
quiere Starbucks, dice. Dale, por Rosa. Ah, nos vemos.